89.1 MOV. Así, charlando un poco, hablando de coaching, hablando un poco de negocios. Estamos haciendo negocios acá en este momento, en este preciso momento estamos haciendo negocios con Sofía Cañones, que ya está acá. Viene tempranito Sofía, ¿viste? Porque es puntual. Sí, vas que puntual, viniste temprano. Viene puntual. ¿Qué hora es? 10 y 10. No, estamos bien. Sofía Cañones tiene su turno. ¿A quién le dimos turno a Cañones? ¿10 y cuarto? Bueno, vas a tener que esperar un cachito entonces, Sofía. Arrancamos esta mañana, linda mañana en Villa Carlos Paz. Ya se nota la diferencia de febrero a marzo. Febrero fue caluroso, Marzo ya es distinto. A la mañanita, fresquito. A la tarde, agradable. A la nochecita, fresquito de nuevo. Me gusta. A mí esta temperatura me encanta. Así que ya estamos a miércoles, vamos, que falta menos para el fin de semana, Mitad de semana, gente, ya estamos mitad de semana. Ya actualizamos los matecitos acá con Constanza Painer, que está armando toda su producción. Constanza se encarga de armar la producción de todos los programas. La molestamos a full, más o menos. Pero bueno, ella es la que maneja la gerente del canal. Y en cualquier momento nos abandona. Te lo llevas al Samu. Samu, qué viral que se hizo el video de un... Si lo tenés por ahí, después búscalo. ¿Cómo trabajan los chicos? ¿Cómo arrancan los chicos un día en Carlos Paz Televisión? Hubo reclamos de la gente de la tarde porque no lo suman. Hubo reclamos de... ¿Ya está la segunda parte lista? No, todavía no. Dos partes, los de la tarde que paguen, El turno tarde que pague. ¿Está enojado el turno tarde? El pocho le va a sacar. Una pizza tiene que traer a Samuel, claro, mínimo, Un canje seguro, olvídate. Acá hay criollito a la mañana. No hace mucho que no hay criollito a la mañana acá. Pero bueno, es porque desde que vino Rachel. ¿Lo tenés? Buenísimo. Porque desde que vino Rachel Bedovato a hablarnos. Ya no. Comemos un criollito porque nos da culpa. Ya lo comimos con culpa, porque nos dé el pico de glucosa y todo lo que nos explica. Bueno, a ver, miren un poquito, ya arrancamos con eso y vamos viendo un poquito. Miren cómo es, cómo arranca el día. Esto es de Samuel Liendo, el director, y el que le ve en la cara de sueño cuando abre la puerta es Adriel Barrio Nuevo, para que ustedes tengan en cuenta las caripelas de los pibes. A ver. Así es una mañana trabajando en un canal de televisión. Este es el control. Acá dirigimos la puesta al aire. Mi compañero Adriel me trae en la pauta, que es el guión de todo el programa y el orden de notas. Empezamos a armar los títulos y editamos todo antes de comenzar el primer programa. Acomodamos las cámaras y armamos planos. Saludamos al conductor y al panelista que no usa pantalones debajo de la mesa. A las 8 largamos en vivo. De la mañana se arranca con el segundo programa, Yo te avise. Probamos sonido. Armamos set. Saludamos a Marce. Prendemos luces. Arrancamos el programa. Thank you.
12 del mediodía, hacemos el noticiero con Pablo Schiacchero. Quédate atento para la parte 2. Ahí está, ahí está. Quédate atento para la parte 2. Habrá parte 2. Ya los compañeros de la tarde reclaman que no hay, que todavía no está la parte 2. ¿Cuándo arrancará la parte 2? Bueno, ya vamos a ver. Cuando paguen los de la tarde, el turno tarde, ya sabe, Sofía, es el turno tarde-noche, es Sofi Pérez, Beto Pereira y Pocho Elena. Y decisión también, y los lunes. Agüero tiene que pagar también, ahí está. Así es un día, así es verdaderamente un día de Samuel, en pocos minutos, obviamente, haciendo un resumen de lo que se vive aquí en el canal. La verdad que está muy, muy lindo. Bueno, vamos a comenzar con el primer video y antes de que venga Sofi Cañone. Esto tiene que... Lo traje porque me gusta algunas de estas pavadas, ¿viste?, que se dicen en TikTok y todas las agiladas que se dicen. Yo sigo un montón de gente... Un montón de videntes, tarotistas, astrólogos. Me gusta, soy curioso, me gusta esas cosas. Y bueno, todos van hablando de Milei como que Milei no llega. Como que Milei no llega, que este año va a ser un año raro, que Milei no llega. Que algunos se atrevieron a hablar de un atentado al presidente, de que el presidente no termina vivo, que hay que tener cuidado con Villarruel, que Villarruel va a ser la que... Hay una mujer atrás y no es Cristina Kirchner, dicen que lo quiere hacer desaparecer y parecería que es la vicepresidenta. Dicen, dos pavadas que dicen... ¿Será cierto o no será cierto? Yo me divierto con esas cosas. No sé, después vos tenés a gente que vive en otro país y que, claro, y que no vive lo que viven los argentinos, que yo no sé, por ejemplo, tenés Moni Vidente que tira cualquier verdura. Moni Vidente ya mató al Papa como 50 veces y el Papa así vivito y coleando. El año pasado Moni Vidente dijo que el Papa no llegaba, que no terminaba el 2023 y ahí está el Papa, vivito y coleando el señor, así que... y así un montón de pavadas. Bueno, pero hoy traje uno que dice un montón de cosas lindas. Y bueno, ¿y si esto puede llegar a ser cierto? Y sería fantástico. Por eso hoy traje buena onda. ¿Para qué vamos a traer? No, porque no llega junio, explota el país. ¿Vos te imaginás lo que sería todo eso si ya estamos complicados? Imagínate si el país explota, estaríamos mucho más complicados y imagínate que va a haber saqueos y a mí esa parte verdaderamente no me gusta. Que prefiero que a Milei le vaya bárbaro, que le vaya genial, que le vaya fantástico, que lo volvamos a votar, porque si se vuelve a votar es porque el sueldo, porque la plata en el bolsillo, el argentino vota así, si a vos te va bien, te vuelvo a votar, imagínate que así pasó con Mauricio Macri, no nos iba bien y no lo volvimos a votar. Y pasó con Alberto Fernández y el peronismo. No nos fue bien, obviamente, y no los volvimos a votar. Bueno, si a Milei le va bien y lo volvemos a votar, está fantástico. Este es un vidente, pero también es un, creo que es un pastor, y habla cosas lindas. Yo digo, ¿por qué no traerlo? ¿Por qué está bueno? Está en TikTok y dice cosas re lindas que van a suceder. ¿Será cierto o estaría fantástico? La palabra amén significa que así sea. Entonces digo, que así sea, gente, que así sea. En corto tiempo las profecías sobre Argentina se cumplen, dice. Esto es Ricardo Salazar y escúchenlo. ¿Escuchamos? A ver qué dice. Por hecho, o sea, no son suposiciones, no son análisis políticos. Miren, Dios me muestra que en 2024, durante este año y antes de finalizar, Argentina va a ser otra nación. Y en 2025, Argentina se va a disparar entre 2025 y 2026. No falta nada. Se va a disparar hasta la estratosfera, Argentina. ¡Wow! Milei va a ser reelegido como presidente de Argentina. Gloria a Dios. Lo estoy diciendo antes de que ocurra. En este momento no hay nadie de los profetas que hacen el mismo trabajo que yo que esté diciendo esto para la gloria de Dios. No hay nadie. Argentina se va hasta el pico más elevado de la popularidad a nivel mundial. A Milei lo van a invitar grandes personalidades del mundo de la política. Argentina se va a convertir en un país que va a recibir a dignatarios que en otras épocas jamás hubieran pensado en poner un pie en Buenos Aires. Y lo van a hacer. Argentina va a cambiar. Argentina va a crecer. Y ya está sucediendo. Solo que de repente no se percibe. Dios me dice que todavía falta unos cuantos meses de apretarse bien los cinturones, porque la cosa va a estar un poco fregada.
Pero llegando a final de este año vas a ver cómo va a estar Argentina. Van a ver todos ustedes, hermanos argentinos, los envidio por vuestro hermoso país y la manera en que va a crecer Argentina. Argentina dará más bien apoyo financiero a las naciones hermanas sudamericanas. Argentina ahora va a prestar. Ya no le van a pedir prestado a Estados Unidos, sino a Argentina. ¿Lo creen posible? Así va a suceder. Argentina te conviertes en una nación del primer mundo en corto tiempo. Vas a convertirte en el sueño americano que se moverá de Estados Unidos y se irá para México, para Argentina y para otros países más, pero principalmente México y Argentina. Argentina te vas a convertir en un sueño para muchos. Argentina van a querer ir a vivir en tus tierras, Argentina. Muchos. Te vas a convertir en un paraíso sudamericano. Grandes cosas te esperan, Argentina. En el año 2026, Argentina no será ni remotamente lo que es hoy, 27 de febrero de 2024. Argentina será otra nación. Ni siquiera será un cambio de 180 grados. No, será más allá de eso. Será otra cosa. Será una Europa en Sudamérica, Argentina. Una Europa. El mundo te va a admirar, Argentina. Eso es lo que Dios me dijo al respecto de lo que le toca a Argentina, de las cosas que van a suceder en Argentina, de cómo es que Argentina va a salir de esa depresión en la que se encuentran por los malos manejos de políticos insensibles, desgraciados, que han ocupado el sillón presidencial y que han malversado fondos y han hecho de Argentina una nación triste, desolada, abandonada. Eso se acaba. Alégrate, Argentina, no llores más. Límpiate, enjúgate esas lágrimas, porque viene abundancia, como nunca antes has visto en tu generación, Argentina. Gloria a Dios. Ahí está. Que así sea. Ojalá. Safi, ¿cómo estás? Buen día. Que así Dani, ¿cómo sea, estás? ¿no? Sí, ojalá, sí, se ve. Ojalá. Por eso lo traje, digo, porque hay tanta gente que bardeo, que dice. No es que bardeen, es lo que hay. Supuestamente las cartas, lo que dicen las cartas, es eso. Son muy interpretativas también, Son ¿no? muy interpretadas las Siempre, o cartas, sea, sí. Cada uno interpreta cada uno como. interpreta. Pero a lo que yo iba es que muchos interpretan lo mismo. Entonces, Bueno, cuando eso es muy muchos interpretan positivo, lo sí. mismo, algo pasa. Cuando todos decían que Argentina ganaba el mundial, y bueno, Sí. tenemos chance de ganar el mundial. Claro. Bueno, ojalá que yo prefiero que se haga realidad esto, lo de este hombre. Yo lo traje como para tenerle, como para que tengamos esperanza, Es que en ¿eh? realidad se trata No es fácil. de un cambio de conciencia. O sea, si Sí, nos sí, basamos sí, en sí, que sí. nosotros creamos, ¿sí? nuestra realidad constantemente basado en lo que pensamos y en lo que atraemos, y se está viendo hace varios años de que se viene un gran cambio de conciencia Sí, sí, general, y sí. entonces que va a atraer Pero bueno, muchos cambios a nivel sociedad. es difícil pensar cuando no te alcanza el sueldo. Totalmente. Es muy Es muy difícil pensar difícil, en sí. positivo cuando las necesidades básicas no están Total. satisfechas, Sí, cuando es vos tenés real. que sacar los pibes de un colegio privado y Sí. pasarlo solo al público, cuando no tenés la prepaga porque no te alcanza más para pagarla. Digo, Sí. es difícil ver la luz al final del túnel Total. cuando vos verdaderamente estás viendo todo oscuro. Entonces, Totalmente. yo digo, ojalá que este hombre, me encantaría que el año, a final de año, volvamos a pasar el video, digamos, se hizo realidad. Sí. Para mí es Disney. Es muy difícil. Para No, mí es es Disney. posible, pero bueno, es una Pero para posibilidad. Dios no es imposible, o sea, porque a lo mejor nos da ese, no Ya nos sé, toca. nos toca una buena vez después de tanto quilombo. Claro, ¿quién te dice? Poner energía. Pongamos la energía, Pongamos la ¿eh? Es energía. para tirar buena onda, ch. Es Total. para tirar buena onda. Sofía Cañone con nosotros, gestión de emociones, y hoy hablamos de Celos. Tema. celos. Los celos ¿Qué son. Qué tema? complicado, lo ¿Qué sé. tema Voy a los empezar celos? preguntando Chan. al grupo de control. Samuel Liendo, ¿es celoso? ¿No? Hasta que veas que la están chamullando a tu señor. Confiaba bastante, dijo. O sea que hay un Igual toquecito confío. de celos por ahí.
Los celos, vamos a empezar desde la base, ¿no? De que los celos parten de una inseguridad interna. ¿Los celos es un problema de uno? Alguien del otro lado nos tiene que dar algunos. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. O sea, obviamente que sabemos, ¿no? De que actuamos, reaccionamos y nos relacionamos. Sí. Sí, con un otro, sí. Totalmente, ¿no? Pero en realidad el celo, la sensación de celos, sí, parte de una inseguridad. Mi perra está en celo. ¿Es lo mismo? No tenía nada que ver. ¿Por qué se dice en celo? Ya arrancamos así. Voy a hacer la pregunta a Adriel Barrio Nuevo. ¿Adriel Barrio Nuevo es celoso? La dudó. Lo dudó un montón. Gente, es como que no, pero... ¿Sí o no? No, más o menos. Todos tenemos. Claro, como que depende. Todos tenemos depende. Un poco. Todos tenemos un poquito de celos. La mayoría, la gran, sí, mayoría de nosotros. No es fácil, no es fácil. No, porque como te digo, o sea, no se trata en realidad, va más allá de lo que haga el otro o diga el otro o, sí, lo que piense, siente y demás. O sea, porque, sí, tenemos un montón de gente que conocemos y vemos y nosotros mismos que justamente depende como el estímulo externo, sí, genera una reacción, una sensación. Hay gente que a menor estímulo genera reacción de celos, claro, y hay gente que a mayor estímulo no le genera absolutamente nada, ¿sí? Claro. O sea, es muy variable eso, porque siempre va a depender no de lo que el otro hace, la sino seguridad de uno, ¿no? De cómo yo lo vivo, o sea, siempre todo. Sí, estamos hablando. Y acá celos hablamos no solamente de pareja, sino que hablamos de amistades, los hablamos celos de celos los amigos, de los hermanos, los celos de los padres con respecto a los hijos, especialmente cuando los padres se separan, los celos laborales con los compañeros de trabajo, o sea, yo tengo celos con Pablo Giachero. Sí. ¿Sentimos celos? Ahí le dan todo y a vos y a mí nada. No, pues un negrito, sí, te discriminan. No hay nadie. Giachero, sí, con Giachero tenemos celos profesionales. Sí, 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 sí. Hay, en todos los ambientes podemos sentir celos, sí, y lo sentimos incluso con las mascotas, ¿viste? Los dueños de las mascotas, o sea, en todos los ámbitos. Con la mascota. Claro, ¿no viste los videitos eso de. El perro de le da más perro, con quién, sí, va el perro, vi, que lo llaman a ver con quién va, no, y hay festejo y el otro. A mí me encanta uno de los perros que el chico le va a dar un beso a la chica y el perro no lo deja. Bueno, el animal también, ¿no? Animal ahí lo vemos, tiene, ¿no? Tiene son de esto. Claro, porque se trata de una cuestión de preferencia. Claro. El celo es una cuestión de que en cualquier ambiente, sí, yo soy elegido, yo quiero ser elegido. Sí. Y cuando hay un riesgo, o cuando no me eligieron, cuando hay un riesgo de que la persona que yo quiero esa atención, o que quiero ese amor, o que quiero lo que sea, elija a otra persona, ahí me activa mi inseguridad. ¿La persona que es celosa con la pareja es celosa con todos, es celosa con los amigos? No necesariamente, porque siempre va a depender del significado. Tendemos a darle mucha más especial atención a lo que es pareja, sí, y no tanto al resto. Lo que pasa es que va a depender mucho cuál es... el mambo, por decirlo de alguna manera, claro, cuál es el mambo dolor. Mambo, hay gente, sí, claro, hacemos la coreo la próxima. Hay gente que siente celos en todos los ámbitos y hay gente que lo siente específicamente en la pareja. O en la pareja, o en el trabajo, o en los amigos, claro, o en la familia. ¿Sí? O sea, claro, es como que, pero la gran mayoría de seres parte humanos lo va a parte sentir. De uno, ya, es los celos, ¿no? Sí, totalmente, pero tiene que ver con una inseguridad. ¿Está mal sentir celos? No está mal sentir nada. No está mal sentir nada. Listo, ahí me gusta más. No está mal sentir nada. La sensación nos marca dónde tenemos que mirar, dónde hay que sanar. O sea, si yo siento celos, es porque yo me estoy sintiendo amenazado por una cuestión externa que en realidad no está existiendo. Porque... ¿O sí? No, porque mi pareja es muy libre. Mi pareja, mis amigos, mi familia son muy libres de elegir compartir cualquier cosa con, claro, otras personas. Claro. Y no, eso a mí no me hace menos. Porque ese es el punto. Claro. El si tema mi pareja es que... quiere compartir sexo con otra persona. ¿Eh? Yo elijo si quiero seguir compartiendo con esta pareja o no. Soy muy libre. ¡Horrible! Pero no es horrible, porque el punto está en que el hecho de que mi pareja quiera compartir sexo con otra persona a es mí no me hace menos. Ahí está, bueno. La pero inseguridad uno tiene que estar viene fuerte. Ahí. No tiene que estar fuerte. Yo tengo que aceptarme a mí mismo y amarme a mí mismo. Cuando yo me acepto a mí mismo y me amo a mí mismo, no hay una amenaza externa, simplemente es una coincidencia o no coincidencia. Entonces vos sos muy libre para hacer lo que vos quieras. Yo tengo ganas de compartir esto con vos. Si vos no querés compartir lo mismo conmigo, no compartimos y listo. Pero vos, claro, sos muy libre de querer compartir con alguien más. Y eso a mí no me hace menos como persona. No me, claro, hace menos linda, no me hace menos sexy, no me hace menos deseable. Pero sí te hace sentir todo eso, ¿no? Cuando yo siento celos es porque yo estoy sintiendo que a mí me falta algo que, sí, te lo va a dar la otra persona. Que vos estás eligiendo, cuando vos elegís otra persona... No hay gente fea, hay gente pobre. Hay gente pobre, totalmente. Cuando vos elegís otra persona, yo creo, y yo interpreto, ¿viste lo de la interpretación? Sí. Que vos elegís al otro porque yo no soy lo suficientemente algo para vos.
y que por eso vos elegís al otro. Ese es el celo, esa es la inseguridad. La inseguridad es que él es una amenaza, ¿sí?, para mi bienestar, que vos puedes ser con vos como pareja, con vos como compañero de trabajo, con vos como hermano, con vos como perro, con vos como lo que sea, ¿sí? ¿El celo se trata psicológicamente? Totalmente. Cuando vos encontrás cuál es el origen de la inseguridad, dejás de proyectarlo afuera, te das cuenta que es una cuestión de amor propio. O sea, si vos sos una persona celosa, ¿te conviene ir a un psicólogo? Siempre conviene ir a un psicólogo o cualquier tipo de terapeuta. O sea, todos tenemos algún mambo. O sea, ninguno está totalmente sano en el sentido, digamos, de suelto y libre. Claro, ¿no? claro. Porque el tema es que siempre hay algo para corregir, siempre, para ir mejorando. No corregir, para sanar, para soltar. Yeah. Porque no hay error. O sea, somos como somos, solo que, por ejemplo, si yo me siento amenazada por otra mujer, por ahí es cuestión de pareja, ¿sí? Si yo me siento amenazada por otra mujer, yo tengo miedo que mi pareja se vaya con otra mujer, yo voy a hacer cosas para que vos sigas mirándome a mí. Claro. Y ahí yo ya no estoy siendo yo. Claro. Porque yo claro. estoy, no sé, o me estoy vistiendo distinto, o voy y me hago una cirugía, claro. o amplío mis zonas de conocimiento, o me obligo a ser más siempre divertida. Siempre que hagas algo, no lo hagas por el otro, sino solo por vos. Exactamente. Claro. Cuando yo lo estoy haciendo por celos, lo estoy haciendo para que vos no te vayas. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Más allá de empezar a... ¿Vos? A apurarse. ¿Vos? Digo, ¿Tengo que hablar con la persona? ¿Tengo que hablar con mi pareja? ¿Tengo que hablar con mi amigo? Bueno, tengo... ahí es toda una cuestión. El punto está en hay que... Hay celos de hijos también. Hay celos de... Obvio, es tremendo. Hay celos de todo lo que vos te imagines. Yo puedo expresar lo que yo siento por un deseo de comunicar a la otra persona, o lo que hacemos normalmente es expresar lo que yo siento para que vos cambies. Claro. Entonces, a mí me hace mal que le des like a todas estas minas en Instagram. Entonces deja de hacerlo. Claro. Y ahí que empieza. O que el otro se tiene que reprimir, o que el otro lo empieza a hacer de escondidas. Peor todavía. ¿Para qué? Para que vos no te sientas mal. Y en realidad lo que yo tengo que laburar es mi seguridad. Después vos haces lo que vos quieras. Yo voy a decidir después si yo tengo ganas de compartir con vos o no, teniendo en cuenta que vos sos de esta forma. Claro. Nada más. ¿Está mal mirar colas en la calle? No, los ojos son solteros. Las chicas miran mucho a las colas de los chicos. Y te lo dice una persona, era súper celosa. ¿No era celosa? Muy, 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 contame, muy ¿qué celosa. Hacías? ¿Qué? Eso, no podía, o sea, yo veíamos, íbamos con mi pareja de ese momento por la casa y con mi ex, íbamos caminando y si yo iba pispeando yo. Al claro. momento que veía una buena cola, claro. lo miraba el toque. Lo miraba, lo miraba. ¿Qué mirás, tarado? No, yo lo miraba, pues yo ya sabía que los ojos se le iban a ir porque era inevitable. Y así una fuerza así. Para no mirar. Tremendo. Y bueno, y yo era mucho también eso. Bueno, no, el Instagram en ese momento no ni existía, claro, no, ni hablar, claro. Pero esto de estar atento a claro, qué hacía, claro. con sí. quién. Leo, pero Samu, ¿tu señora es celosa? No, tampoco. Ve bastante bien porque son bastante menos tóxicos que los demás. ¿Adrielito Luciana es celosa? ¿Te ha hecho escenas de celos así? No. Más o menos. Él es todo más o menos. Es que él es el del que se le van los ojitos. A él se le van, sí, los... a él se le van los ojitos. Pero es, a ver, no tiene nada de malo. ¿Cómo? Están hace poco, claro, se están conociendo. Claro. Y hay como. Claro, Samuel hace 8 años que está casado, claro, está casado. Todo. De Adrielito hace poquito que están. Entonces, claro, cuando uno se va conociendo, va tanteando también, ¿no? A ver qué. Sí, además convengamos que uno después entra en una zona de seguridad o de confort. Claro. De si estoy en una pareja formal o si estoy casado es porque Samuel, me está eligiendo. Samuel, entonces eso calma un poquito la inseguridad. En un principio, cuando se conocía era celosa, claro. Claro, después hubo... Claro, la otra persona también te da una seguridad, ¿no? Al principio, cuando es como cuando arranca, me da la sensación de que todas las... Claro, pero ahí está el punto. Nos vamos conociendo. La seguridad te la está dando la otra persona. Ah. Entonces esa seguridad va a estar determinada por lo que la otra persona haga. No, pero puede ser que la otra persona también te complemente bien. Totalmente, pero cuando... Pero, si la otra persona es una catrasca, imagínate. Pero el tema es ese, cuando yo busco la seguridad afuera, yo estoy condicionado a que vos hagas, digas y seas de una forma que a mí me continúe dando esa seguridad. ¿Por qué? Porque depende de vos. ¿Eso? Todo se construye a dos, pero yo no puedo construir nada con vos si no me miro a mí primero.
O sea, todo lo que vamos a construir va a ser desde esa dependencia de querer que no te vayas e ir con, siendo y moldeándome, claro, para encajar. La gente, si quiere comunicarse con nosotros, lo puede para hacer. Para bardear también. Al 374406, contame si sos celoso, celosa, querés preguntar algo, porque la idea es que participemos todos. Si quieren participar, lo pueden hacer entonces al 374406. 3541, código de área, si no sos de Carlos Paz, 374406. ¿Sos celoso, celosa? ¿Qué has hecho por celoso? Cada cosa. Yo voy a contar una historia. Dale, no, me encanta. No me pasó a mí, dice un amigo. No lo hice yo, sino que yo era cómplice. Fuiste cómplice. Dale, típico, sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué averiguaste? ¿Investigaste? Claro, tenía cosas. Y entonces salíamos en mi auto a dar a seguir a su novio de ese momento. A ver si la verdad que iba a... Vos viste que el que busca encuentra, ¿no? El que busca encuentra, el que busca encuentra. Esperá, parábamos a unas cuadras de supuesta casa y bajábamos. Y espiábamos a ver si era cierto. Yo lo vi, lo y salíamos corriendo al auto. Ay, no. Un montón, sí. Un montón. Bueno, yo creo que lo hacíamos para divertirnos. A ver, está muy normalizado. Hoy se stalkea. Hoy no se hace eso. Hoy stalkeas. Claro, hoy stalkeas. A ver, mandame la ubicación, gritas ahora. No, mandame la foto, mandame con el diario de hoy. Claro, a ver, con el diario de hoy. Pero no, antes hacíamos eso, claro, no había celular, no había nada. Te dicen, éramos adolescentes. Es lo mismo. Hoy stalkeas. Y vos, no, metete vos. Que a vos no te tiene, o que no sé qué, o que vos que no. O sea, y se stalkea y se buscan evidencias y pruebas y. ¿Entendés? Y, claro. Y el que quiere elegir encuentra otra cosa, no, pero más el que quiere elegir otra cosa lo va a hacer igual, ¿entendés? Entonces, estar buscando algo, o sea, habla también, primero habla de una profunda inseguridad de uno, y segundo, ¿para qué vas a estar con una persona que... También. Es doloroso sentirse. Por supuesto que es doloroso. Por supuesto que es doloroso, o sea, depositamos confianza, depositamos expectativas, depositamos, y además de que depositamos... Depositó confianza... Recibirá cuernos. Recibirá cuernos. Claro, me suena uno deposita, claro, uno deposita un montón de cosas. Hablando de pareja, ¿no? Pero volviendo, es mucho más amplio, ¿sí? Si sale de amigos distinto, me parece. La pareja. A veces más. De amigos es peor, o sea, ¿sí? Depende. Sí, porque o sea, hay gente que no es celosa de la pareja, pero es muy celosa de sus amigos. Yo tenía un amigo. Yo que conozco era mucha gente de eso. Dice cualquiera. Cualquiera. Yo tenía un amigo que era bastante celoso. Sí. Éramos tres y cuando nos juntábamos. Dos y el otro se ponía dos. Claro, no sé sí. Qué así, de qué seguimos así, juntarnos siempre tres. Claro. Sí, nos juntamos, sí, nos juntamos. Y bueno, pero eso también, capaz que yo hoy tengo ganas de hablar con vos, porque quiero hablar de un tema que me gusta charlar con vos, que el otro capaz que opina diferente. ¿Y por qué no me puedo juntar con vos? Porque el otro se pone celoso. O sea, míratelo. Claro. ¿Entendés? O sea, que yo me junte con vos no quiere decir que al otro no lo quiera, o que al otro no tenga ganas de compartir, claro, sino son simplemente cosas que distintas, son claro. Cosas. Ese es el punto, ¿entendés? Claro. Que yo comparta algo con vos no quiere decir que el otro sea menos. Y los celos con los padres también, los ¿no? Celos, o sea, con los padres. Le da más bolis a él que a mí. Bueno. Yo tengo problema porque mis otros dos hermanos no están en este plano. Claro. Porque no nacieron. Bueno. Entonces yo soy el del medio. Claro. Pero no, bueno. Imagínate, yo soy la mayor, el varón es el del medio y la nena la más chiquita. Claro, a mí claro. Me cagaron a papá y los otros. Claro. Viva claro. La pepa. Mentira, pero uno lo claro, vive así. Claro, claro. Y claro. Realmente se genera así. O sea, claro. A ver, tiene distintos niveles, ¿no? Hay veces que llega a ser realmente. No me gusta usar la palabra patológico, pero realmente llega a ser muy nocivo para uno y para el resto también, porque devenga en conductas que son muy agresivas y que son... Hay gente que ha hecho cosas muy graves por celos. Bueno, por todos lados. Fíjate, por ejemplo, hay un montón de videos de la típica, la mujer que lo encuentra al marido siendo el infiel con otra mina. Ah, que lo filma. Las reacciones violentas. Sí, obvio. Pero además vos fíjate una cosa que a mí me llama mucho la atención. La más clásica, romperte el auto. Romperte el auto. Que más te va a doler. Bueno, pero a mí hay una reacción que me llama mucho la atención, que la mina encuentra al chabón con otra mina y va contra la mina. Ah, no hay que ir contra la mina. No, o sea, no, ¿y pero no, si no, la otra mina es tu amiga? Pero no importa, porque a lo que voy es, o sea, el contrato que yo tengo, esto es muy gracioso, me llama mucha atención. El contrato que yo tengo es con vos.
¿Sí? No con la mina, pero yo... Pero como, si es tu amiga... Pero la causante de mi malestar es ella, porque la tercera, la del... Claro. ¿Entendés? Entonces te tengo que asesinar, a ella le tengo que asesinar. Claro. ¿Entendés? O sea, es una... asesinar. Bueno, el pensamiento en ese momento las cagan a trompadas. Claro, o sea, claro, no llegan a matar, claro, porque la sacan. A ver, yo siempre cuento la es de... Es muy fuerte, es muy fuerte. La canción de Pimpinela que me pegó muchísimo. Siempre la voy a volver Pimpinela a contar de nuevo. Claro, porque ya la conté la otra vez. Que era la mujer era re celosa. Yo, Dueña de la Noche, creo que se llama la canción. Googleala la voy a googlear. Googleala, sí. Porque él trabajaba de noche... Sí, la contaste, sí, el otro día, sí. Él trabajaba de noche y volvía a su casa y ella se comió el viaje de que él la engañaba. Sí. Entonces un día lo mata. Mm. Y después que lo mata, cuando está en la cárcel se da cuenta que no era, que era toda una historia que ella se había hecho. Chicos, en la cabeza. Chicos, las historias que nos hacemos... Claro. O sea, el fantasma después la visitaba. Tremendo. Las historias que nos hacemos, que no quita de que haya a veces de que hay hechos que suceden en la realidad, pero esto de que el que busca encuentra... O sea, si yo, mi cabeza está convencida de que, por ejemplo, mi pareja me engaña, voy a encontrar señales que no necesariamente los tienen que ser, pero como yo las estoy, claro, buscando, o sea, las voy a interpretar like de esa forma. A una persona. Claro, que o empieza a seguir video, a alguien, claro, nuevo, o lo que sea. ¿Qué tema día? Las redes, ¿no? Es de no, que las redes son distintas. Es tremendo eso también. Porque vos chusmeás a ver qué está haciendo la otra persona a través de redes. Y no implica muchas veces de que esté engañándote. Ni hablar, y el hecho tampoco, y cuando uno elige no hacerlo, tampoco quiere decir que, no quiero ver, que lo hago, porque también hay mucha gente que dice, no, yo prefiero no saber, ¿viste? Y lo hace... Claro, hay gente que va y le dice, che, mira, vi a tu marido con otra ayer, a tal hora, a tal lado. Ya la cantidad. Sí, pues. La cantidad de gente. Pero bueno, la cuestión entonces vuelve a ser hay eso. Gente, hay gente que, hay chicas que iban y las amantes del marido iban y le decían en la casa, che, yo estoy saliendo con tu marido. No, a mí me dijo que no, que vos estás mintiendo. Sí, bueno, hay un montón de todas esas. De gente que no quiere ver por ahí. Gente que no, y bueno, porque justamente es igual de doloroso que enterarse. Entonces, claro, prefiero fingir demencia, como decía. Fingir demencia. Fingimos demencia y seguimos adelante. Bien. Pero porque también ahí entra toda la dependencia emocional de que yo no te puedo perder. Por eso, claro, también o no veo o reacciono contra la tercera en discordia o, ¿entendés? Y yo me imagino que del otro lado debe haber un montón de gente que tiene celos y que... En distintos grados, ¿no? Hay, sí, grados bajos... O en distintos vínculos, ¿viste? Lo que decíamos, vínculos, el tema en el laburo. ¿Y qué debería hacer yo? Sí. Bueno, vos sos un caso especial. ¿No es una persona normal o vos? No, yo no soy celoso, No, vos sos todo. Todo lo que está bien, en realidad, sos. No, yo no soy celoso. Anda, cagada. Vos preferís... Yo soy de los que, sí, prefieren mandar a cagar. Exactamente. Yo mando a cagar, sí, a gente muy rara. Obvio. Sí. Chao. Sí, sí, si no estás, no me vas a doler. No, chao. Exacto. Si no estás, no me vas a doler. Prefiero que no un estés. Día, nada más. Obvio. Sí, un sí. Hagamos bloqueo. Bloqueo. Sí. Bloqueemos al 100 la E. Un día me deprimo y ya el otro día me levanto y me voy. Bueno, eso es una represión severísima. Sí, es refunción. Me sirve un montón, te digo. Antes que estás deprimido. No, tengo tiempo. No, tampoco es lo ideal reprimir, ¿eh? O sea, no. ¿Qué debería hacer entonces? Algunos, bueno, tips como para arrancar. Algunos tips. Primero, ir y charlar con Sofía Cañones que te desbloquee un poco la cabeza. Que desbloqueemos un poco la cabeza. En realidad, o sea, volver al principio de que todo lo que yo estoy sintiendo siempre va a tener que ver conmigo. Entonces, aprovechar las emociones como faro, no como radar. Yo. Exactamente, es muy real el no sos vos, soy yo. Es real. Porque siempre soy yo. Vos simplemente me lo mostrás. Claro. Vos sos mi espejo. Claro. O sea, todos nuestros vínculos actúan como espejo. Como espejo. Donde a mí me duele, donde a mí me molesta, donde a mí me enoja, como hablamos el otro día, son los lugares donde yo tengo que mirarme en mí. Yo puedo elegir seguir proyectando afuera, porque por supuesto libre albedrío, cada uno, claro, es muy libre de elegir lo que desea. Pero una opción es aprovechar ese espejo que me muestra algo que yo tengo que sanar en mí, para justamente al poder hacerlo consciente y sanarlo, no lo vuelvo a sentir. Y es real, no lo vuelvo a sentir. Y desde ese lugar soy más libre de ser yo y de vincularme de la forma que realmente a mí me gusta vincularme, que no va a ser desde el dolor, porque los celos son dolor. El celo es dolor. El sentir, celo es dolor. El celo es doloroso. Es horrible sentir claro, celos. El celo y te sentís re mal con vos mismo. O sea, es horrible cuando vos te sentís, cuando vos sentís celos, conectás con ese el lugar. El problema es cuando esos celos no son justificados. Entonces te estás sintiendo. No hay celos justificados. Otra vez, no hay celos justificados. No, es una elección. Doctora Cañones, ¿hay celos justificados? No, hay situaciones. Yo elijo cómo las vivo. Ah, bien.
hay situaciones, yo elijo cómo las vivo. Si yo estoy eligiendo hoy, porque es de un lugar inconsciente, vivirla de un lugar celoso. Claro. Pero puedo elegir desde un lugar consciente, soltar esos celos y simplemente elegir si tengo ganas de vivir esta situación con esta persona. Nada más. Es simple, es así de simple, pero ya no desde un lugar de inseguridad de que soy yo la que tiene algo malo. Tampoco vos tenés algo malo, simplemente estás eligiendo otra cosa y sos muy libre para hacerlo. Muy complicada la historia. Es mucho más fácil de lo que parece. Mucho más fácil. Pasa que hay que... Hay que arrancar. Hay que permitir entrar la idea de que tiene que ver con un... Por eso, no se trata de lo que el otro hace, se trata de cómo yo lo vivo. Puede ser desde un corazoncito en una publicación a que tengan una doble vida. Bien. ¿Sí? Se trata de cómo yo vivo eso, ¿por qué? Porque me va a conectar con una deficiencia mía. Entonces, de vuelta, que le ponga like a una foto es porque, porque tiene mejor culo, porque los dientes, claro, porque la sonrisa, claro, porque es más hoy sexy, me hago el porque culo, la sonrisa. Porque, ¿por qué? Porque esa persona tiene algo que yo no, o tiene algo, claro, más que yo. Entonces, claro, ahí yo en realidad conecto con un dolor mío de insuficiencia mía, claro, de que yo no soy suficiente. Laburo eso. Me gusta esto de que podemos charlar de los celos. Y la gestión de las emociones que pueden ser peligrosas, porque por ahí nosotros nos reímos y hacemos, sí, un montón de chistes tontos, que me encantan hacer un montón de chistes tontos, pero hay gente que a lo mejor la pasa muy mal y puede cometer gravísimos errores tan solo por no gestionar esta emoción, ¿no? Totalmente, porque depende, viste, como te decía, uno lo siente a distintos niveles y activa una reacción desde un dolor profundo. A mayor sensación de dolor, mayor la reacción. Claro. Porque, como hablábamos la última vez, sí, yo siento una sensación, no la puedo gestionar, claro, 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 entonces la tengo que sacar afuera. Si la sensación es muy fuerte, mi sacada afuera es mucho más fuerte. Claro. La famosa emoción violenta. La famosa emoción violenta, claro. O sea, sale la sensación de dolor es tan fuerte, ahí... Sí, sí, sí. La sensación de dolor, porque en realidad lo que está atrás de todo eso es dolor. Es dolor. Es, claro, dolor. Claro, siempre, claro, lo que está atrás de todo eso es dolor. La sensación de dolor es tan fuerte y no la puedo manejar que la saco afuera desde un lugar totalmente reactivo. Reactivo es no racional. Claro. Es animal. Entonces sale, instintivo. Hay mucha gente, Sofi, que ha tenido abandonos, sí, ¿no es cierto? Y que sigue. Por ejemplo, si te abandonó tu papá o alguien de niño, ¿no? Uh-huh. Porque siempre hablamos del niño interior que siempre, sí, que ahí está. Y es terrible desde ahí. Y que después, bueno, de grande tiene esa cosa de el miedo a que me abandone, que me deje. Y ahí es donde también se torna el celo y todo. Totalmente. En realidad vos no necesitás tener un abandono real, como le decimos, o un abandono de las características de alguno de mis progenitores, claro, me dejó para sentir abandono. Ah, bien. Incluso la mente del niño, justamente, es muy básica. El niño es blanco-negro, no tiene grises. Los grises los vamos desarrollando a medida que vamos creciendo, claro, claro, y vamos gestionando y metiéndole un montón de... Por eso siempre dice, ojo con lo que le decís a un niño. Si vos le decís, sos un tarado, no sabes hacer nada de chiquito, y el chico se va a crecer pensando que es un tarado que no sabe hacer nada, y así va a ser un adulto tarado que después no va a poder hacer nada. Claro, pero incluso es más básico eso. En realidad no podemos impedir esas sensaciones, porque a veces... Es tan simple como una acción diaria que tiene uno como padre de estar haciendo otra cosa y no prestarle atención. Claro. O sea, con eso ya sentís abandono. Con eso podés, no necesariamente va a ser, pero claro, podés. Si vos, claro, si vos ya tenés el conflicto, porque nacés con nunca eso. Nunca me dio bolilla, porque no sé. Entonces necesito llamar la atención. Claro, y por ejemplo el berrinche. El berrinche es una forma de llamar la atención. ¿Se ve dónde creo yo que es el punto así de tono? En la adolescencia. En la adolescencia se suelen activar, claro, un montón. En la adolescencia. En la adolescencia se activa todo lo que viene guardado y armando y juntándose todo, sí, en la, ¿no?, infancia. En la adolescencia suele activar y empezar a manifestar, claro, en esa, claro, realidad. Pero en realidad yo ya vengo acumulando un, claro, montón de información desde que soy muy chiquito, claro, ¿sí? De que obviamente si mis padres no me prestan atención es porque yo no, de alguna forma no valgo esa atención. Claro. Entonces la voy a empezar a como a querer demandar. Y, claro, puedo crear una personalidad súper extrovertida que genera un montón de atención, o puedo generar una personalidad que es sumisa o es más tranqui y que nadie siente que nadie la ve. Claro. ¿Sí? O sea, y voy a manifestar esa, claro, realidad. Pero la sensación interna siempre va a ser que no me ven. Claro. Haga lo que haga. Me gusta charlar de celos, me gusta charlar de gestionar de emociones. Y vamos a seguir charlando a lo largo del año de distintas emociones. Estos son los celos. Y los celos arrancan por vos, ¿eh?
No, la culpa no la tiene el otro, la culpa la empezás a tener. El problema lo tenés responsabilidad. Vos. La responsabilidad es tuya. Responsabilidad, sí. Es tuya. Claro, uno elige, como uno te elige. Digo. Uno elige. Hasta este momento es inconsciente. Ahora está la posibilidad de decir, ok, hay una forma de vivirlo distinto, que es vivirlo distinto. Y es real que es vivirlo diferente. Y es eso, es verse con los estímulos externos y darse cuenta de que el mambo es mío, que yo puedo elegir realmente no vivir ciertas situaciones o no quedarme con ciertas personas, totalmente, se elige. Pero en este caso es de un lugar totalmente consciente y no desde mandarlos a cagar, por ejemplo. Claro. No necesariamente tiene que ser desde ahí. Me gusta eso, me gusta. Porque no hay enojo, no hay dolor. Claro. Simplemente no tengo ganas de compartir esto, está todo más que bien. Pero yo quiero otra cosa. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, si quieren participar de la charla, de los celos, si quieren preguntarle algo, si quieren que tratemos algún tema con Sofi Cañone aquí en esto, Gestión de Emociones, 3541-374406 en nuestra línea de teléfono 374406. Dejan el mensajito, che, me gustaría que charlen, no sé. Es anónimo, no vamos a mandar a nadie al frente. Exacto. No mandamos a nadie al frente. Es anónimo, nada más. Es anónimo. Así que relájense y pueden comunicarse. Y no sé, Paulo Giachero, ¿qué quiere que hablemos? ¿De qué gestión de emociones? ¿Qué le gustaría que hablemos? ¿Qué emoción usted todavía? Porque estamos hablando hoy de los celos. ¿Usted es celoso, Paulo? No, nada de celos. Nadie es celoso. Nadie es celoso. No, sí, allá de San. Sí, más o menos. Sí. No, uno de cada tres es celoso. Sería el uno sería Adrielito, el celoso. Y los otros tres nos hacemos los superados. Claro. Ahí vamos por ahí. El grupo de los superados. Los superados. Qué lindo. ¿Cómo me gusta ser un superado? Sofi, gracias por venir a contarnos un poco esto. Ustedes. ¿Cómo hacemos para conectarnos con vos? ¿Cómo te contactamos? Pueden contactar por Instagram, Cañone Sofía, o 3541-304880. Ahí está, fácil. ¿Cómo es? 304880. 3048 304880. Así es. 304880, más fácil. Hay que hacerlo así porque la cabeza no recuerda. No, tantos números. Va de a dos, claro, como viste el DNI opciones. Cuando te lo cambian, claro, y ya no sabes cuál es tu DNI. Porque... No, tal cual, porque lo cambian. Bueno, claro. Bueno. Gracias, Sofi. Gracias. Ahí está, Sofi Cañone. Vamos a hacer pausa nosotros. En el próximo bloque vamos a seguir hablando un poco. Tenemos un poco de actualidad. Tenemos un par de memes de redes, de cosas, gente que le pasa cosas raras cuando se levanta temprano. Hay de todo. Después vamos a tomar contacto con el móvil en las calles de Carlos Paz. Sofi Pérez nos va a hablar de liquidación de temporada. A ver, ¿qué hay de liquidación de temporada? ¿Qué hay que aprovecharla? Pues sí. Ojo, que está bueno aprovechar. Hay muchas liquidaciones de temporada. Y hay que ver cómo va a venir la temporada de invierno, de otoño-invierno, a ver qué números, qué aumentos va a haber y qué números que vamos a poder comprar y esas cosas. Ahí venimos, no se vayan. Optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi. 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Aléjalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Ten en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. ¿Sabías que desde hace 3 años está disponible el cedulón digital?
A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completa los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a Todos Juntos a través del Ciudadano Digital. Al adherirte a la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. Vení a Genesio y aprovechá la mejor financiación. Tres cuotas sin interés y seis cuotas fijas súper bajas con el nuevo plan Cuota Simple. Cinco cuotas, cero interés con Naranja X y las facilidades de nuestro crédito Genesio. Compra online en geneciohogar.com.ar con la entrega más rápida. La continuidad de días con temperaturas extremas produce mayor uso de equipos de refrigeración. Por eso, seamos solidarios. Usa el aire siempre a 24 grados y solo en los lugares que estás habitando. Utilizando responsablemente la energía, mantenemos un servicio de calidad para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable. EPEC, la energía de Córdoba. Ser Clima presenta Temporada Verano. Para que el calor no sea un problema, tenemos aires acondicionados tradicionales e inverter, con los cuales podés ahorrar hasta un 40% de electricidad. Además, tenemos todo lo que necesitas para climatizar tu piscina y poder disfrutarla por mucho más tiempo con tu familia. Y para que te luzcas cocinando con tus amigos, vení a conocer la línea gourmet Tromen de hornos y parrillas. Ser Clima hace que tu verano sea perfecto. Vení y asesorate en nuestro local, en San Martín 2290. O podés hacer tu consulta al teléfono 3541-359051. Y ten en cuenta que en Ser Clima tenemos todo para climatizarte en verano o invierno. CPTV, 10 años junto a vos. Pública, convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. En Córdoba, las tormentas son intensas durante el verano. Ante este fenómeno climático, preservar la vida es de absoluta prioridad. Si ves algún cable cortado en la vía pública, chispas o algún otro elemento que pueda indicar riesgo eléctrico, no intervengas. Da aviso inmediatamente a EPEC a través de sus canales habituales.
0800-777-0000, epec.com.ar, aplicación EPEC Móvil, X y Facebook. EPEC, la energía de Córdoba. Prepárate para la vuelta a clases con Genesio. Muebles de estudio, computación, tecnología y mucho más para arrancar bien conectado. Comprá online en geneciohogar.com.ar con la entrega más rápida. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. En Córdoba, las tormentas son intensas durante el verano. Ante este fenómeno climático, preservar la vida es de absoluta prioridad. Si ves algún cable cortado en la vía pública, chispas o algún otro elemento que pueda indicar riesgo eléctrico, no intervengas. Da aviso inmediatamente a EPEC a través de sus canales habituales. 0800-777-0000, epec.com.ar, aplicación EPEC Móvil, X y Facebook. EPEC, la energía de Córdoba. ¿Sabías que desde hace 3 años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completa los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a Todos Juntos a través del Ciudadano Digital. Al adherirte a la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Esto de gestionar emociones, ¿no? ¿Qué momento? Hay cosas que uno es fácil de decirlas y es difícil de hacerlas también, ¿eh? Hay que ser sincero, no es tan fácil como uno cree. Pero bueno, está buenísimo charlar estos temas para que vos que estás del otro lado escuchando y viendo el programa en distinta hora, porque hay mucha gente que después se queda colgada mirando las notas. Bueno, gestionar las emociones no es fácil, pero vamos tirando tips. ¿Vale? Se puede, vamos que se puede. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora, se viene el cedulón digital y esto es importante tener en cuenta porque ahora los impuestos del municipio de Villa Carlos Paz van a pasar directamente, está sonando justo un teléfono acá en el estudio, que no es mío tampoco,
les cuento que directamente va a pasar a ser digital. Y esto es importante porque es un gran avance principalmente en la parte ecológica, porque es mero papel que utiliza el municipio. Viste que los estados utilizan mucho papel. Bueno, digitalizar todo eso es fantástico. Y es más cómodo, es más fácil. Así que ya faltan pocos días para que pase a ser totalmente digital. Ya estaba disponible si vos te querés sumar, pero en pocos días. Y ya la tenemos a Marina Mosé, que está con nosotros para que nos cuente un poquito de lo que se va haciendo justamente del municipio para poder encargarse de lo que va a ser la gestión del cedulón, que va a ser únicamente digital. Marina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Marce, ¿cómo estás? Un placer. Verte, escucharte. Lo mismo digo, Mari. Mirá, tenemos estudio nuevo, ¿viste? Ahora ya no es más noticiero. Hermoso. Otra movida ahora. Felicitaciones y, bueno, muchos éxitos. Gracias, gracias. Bueno, Mari, qué importante el trabajo que se vino haciendo desde hace mucho tiempo en el municipio. Yo tuve oportunidad de charlar con vos. Y tu trabajo en modernización es un trabajo de hormiguita, ¿no? De ir haciendo. Hay un montón de cosas que la gente no lo ve, ¿no? Que ahora hay un montón de trámites que ya no se usa tanto papel, ya casi todo es digital, y está bueno. Y ahora sí empieza a ver la gente cuando llega el momento del cedulón digital, ¿no? Sí, Marce, como vos lo decís, hay mucho trabajo por detrás, hay procesos que hay que ir identificarlos, hay necesidades de distintas áreas. Y bueno, el trabajo de modernización es identificar esos procesos, identificar esos conflictos que se puede dar en un trámite, simplificarlos, eliminar procesos repetitivos y, bueno, principalmente, como siempre lo dice el intendente, es facilitarle la vida, darle mejor calidad de vida al vecino de Carlos Paz. Claro, claro, claro. Y está bueno esto de empezar también, viste que el papel... uno gasta tanto, económicamente es un ahorro impresionante, pero ecológicamente también, es un paso adelante de que todo, ya ahora que todo está digitalizado, que se digitalice también los cedulones de impuestos, está genial. Se optimizan todos los recursos, Marce, sí. Y la conducta esta nuestra responsable con el medio ambiente es ir sumando cada vez más procesos digitales, son millones de litros de agua, son muchísimas toneladas de papel, muchísimos árboles mensuales que nosotros vamos a evitar consumir, y no solo eso, sino después está la impresión, los tóner, claro. Y el tiempo del vecino en el municipio gestionando ese trámite cuando lo va a poder hacer desde su casa. Todos hoy tienen su correo electrónico, si tienen un celular, si tienen la licencia de conducir. Todos tienen un correo electrónico en donde nosotros le vamos a poder enviar, donde se van a poder adherir al cedulón digital, y estamos llegando toda esta herramienta a todos los distritos de la ciudad, a todas las agendas de cultura, de deportes. La juventud está trabajando también colaborando con todos los adultos mayores o las personas que necesiten, le demos orientación y los capacitemos para adherirse a la boleta electrónica. Tenemos banner con el código QR en licencia de conducir, registro civil, en la recepción del municipio, en recursos fiscales. Bueno, tratamos de estar en todos los puntos de la ciudad para que el vecino pueda acercarse y nosotros facilitarle con compañeros de trabajo de las diferentes áreas al vecino para que le sea fácil adherirse a la boleta electrónica. Qué bueno, sí, tuve oportunidad de ver en distintos lugares a los chicos de la juventud. Los otros días estaba en lo que es la sala de convenciones y estaban los chicos ahí explicándole a la gente. Está bueno esto porque aquellas personas, aquel adulto mayor que por ahí le cuesta un poco de entenderlo, es más simple de lo que uno cree y no tiene que andar haciendo colas ni nada por el estilo, que a veces no, la gente a veces no tiene el tiempo tampoco, ¿no? Así que es mucho, mucho más fácil. Es optimizarle el tiempo, optimizarle el gasto, por eso estamos en todos los distritos y la idea es sumar más adhesiones, nos quedan poquitos días y vamos a dejar de enviar, así tal cual como mostraste hace unos minutos el video, vamos a dejar de enviar por correo físico, que es otro gasto importante, otra erogación importante para el municipio que vamos a ahorrar. Necesitamos que se sigan sumando,
que se acerquen al municipio, que se acerquen a los polis deportivos, a los distintos distritos, que nosotros vamos a estar con las distintas áreas para colaborar con ese vecino. La verdad que está bueno esto, esta gran movida que se está haciendo en la ciudad para que entienda. Marina, ¿a partir de cuándo se va a hacer totalmente digital? ¿No va a llegar más el formulario a casa? Entiendan eso. No llega más, por eso a partir de abril ya no se envía las tasas ni los servicios por correo oficial, por el correo físico. Van a tener que acercarse al municipio. Sí. Vamos a seguir manteniendo todos estos lugares, estos puntos, para que se puedan llegar los vecinos al lugar que más cerca le quede a sus domicilios. Ahí los vamos a pasar, María. Ahí tenemos las placas para que pasemos de los distintos lugares donde van a estar llegando. Está bueno esto. Así que tenemos un mes, Mari. Tenemos un mes y, bueno, no se va a enviar más por correo. Bien. Por eso es intentar sumar la mayor cantidad de vecinos, la mayor cantidad de contribuyentes que se adhieran. Exacto. Que sea progresivo, cuestión de que no nos encontremos todos juntos con esa misma inquietud y, bueno, le podamos dar una respuesta pronta a cada vecino que necesita adherirse. Bien, estamos viendo los puntos de capacitación del Distrito Sur. Ahí están los lunes en el CAP Sol y Río de 9 a 12, los martes en el punto comunitario Sol y Río de 16 a 21 horas, los miércoles en el CAPS El Canal. El CAPS es normalmente como conocemos que son los dispensarios, ¿no? Para hablar, son los dispensarios, para hablar mal y los pronto. Horarios de atención. Sí. Y hasta el jueves, Polideportivo Distrito Sur, Sol y Río de 10 a 13, el viernes en el dispensario de Sol y Río de 9 a 12. A esto del Distrito Sur. Que no hace falta que te llegues hasta el municipio, con llegarte a estos lugares vas a poder hacerlo, ¿no es cierto? Exactamente, esa es la idea, que el vecino tenga cerquita el punto. Claro. Para que pueda adherirse. Tenemos que sumar al máximo todo el mes de marzo para poder llegar a abril y poder estar atentos a todos los vecinos que no lo hicieron. Pero bueno, tomar esa precaución, esa prevención, de que el vecino ya en abril no va a recibir físicamente su cedulón. Bien, ahí estamos viendo. Distrito Oeste, lunes, el Gumercindo Sayó, pero Oeste de 9 a 12. Martes, Cápsula Fantasio, ahí está, de 9 a 12. El miércoles, Distrito Oeste en el Polideportivo de Colinas, de 10 a 13, que tiene lindas oficinas ahí. El jueves, el Cápsula La Quinta, en el Dispensario de La Quinta, de 9 a 12. El viernes, el Centro Odontológico Municipal, de 9 a 12. Para que ya vayan teniendo en cuenta a dónde se pueden acercar. Lo más cerquita de tu casa, te acercás y vas a tener toda la información, porque en abril va a ser el último cedulón que llega físico. Atención, importantísimo esto. ¿Hay otro más, Samu? Ahí está, en el este, en Medrano, de 9 a 12 horas, ahí en el centro vecinal al lado, creo que es, ¿no? Bien, el martes en el dispensario de Santa Rita, todo de 9 a 12. El miércoles también en Santa Rita de 9 a 12. El jueves en el Estadio Arena de 9 a 12. El viernes también en el centro vecinal de Medrano de 9 a 12. Toda la información que ustedes necesitan, estés donde estés, en el barrio que estés. Esto está buenísimo. Estoy viendo que hay un montón de... Para que pueda acercarse la gente, no podés el lunes, podés el martes. Está buenísimo esto, Mari. Sí, aparte, bueno, en todos las descentralizadas que uno tiene que hacer trámites, tanto como el registro civil, en licencias de conducir o bien, aquí en el municipio, estamos permanentemente colaborando para que el vecino se pueda adherir, y si no, está el código QR para que puedan levantar el instructivo y poder adherirse. También, bueno, es importantísimo el trabajo de ustedes de difundir esta acción, y si hay personas que no lo pueden hacer en estos puntos, bueno, nos quedamos atentos a que nos manden sus datos y nos acercaremos personalmente. Qué bueno. A esos domicilios para poder colaborar. Qué bueno. Bueno, ahora que en el mundo que ha digitalizado absolutamente todo, que la pandemia nos ha enseñado, Marina, todo, que ha sido terrible, ha sido un curso acelerado de digitalización de absolutamente todo, nos viene bien ahora que este nuevo paso que tiene que ver con el cedulón, que va a ser solamente digital. Tenemos un mes todavía, así que... Sí, la idea no era que sea así de un día para el otro. Sí, tal cual. Cuestión de que se puedan ir familiarizando,
que sea amigable esta, claro, este paso, esta transformación digital, y que lo puedan hacer cada vecino cuando se sienta cómodo de hacerlo. Entonces, así bueno, es. Pero bueno, ya estamos llegando con la cuenta regresiva y es importante adherirse en el transcurso del mes. Tal cual. Bueno, ahí pasamos absolutamente todos los lugares. No hay excusas para decir, che, no, me queda lejos. No, si tenés un montón de posibilidades cerca, así que... Están los chicos de la Casa de la Juventud, los centros vecinales, está Inclusión en Alvear y Florida. Tenemos en todos los distritos, en todos los puntos y de todas las formas para que toda la comunidad de Carlos Paz se pueda adherir en el transcurso del mes. Marina, gracias por tu tiempo para explicarnos un poco de esto, los por qué que es tan bueno, porque no solo lo económico es fuertísimo, porque ahí entendí, claro, tenés razón, no solo es el papel, sino es el tóner, todo lo que contamina también eso ecológicamente, digo, está bueno, así que es un paso adelante. Es el tiempo, sí, es todo. La cantidad es de papel que vas acumulando en espacios que se pueden optimizar también, espacios físicos. Claro. Hay mucho por detrás que no se ve y que toda esta digitalización nos lleva a trabajar de manera más simple y más ágil. Mirá, un detalle que me decías, Marina, del lugar. Hay que pagar para guardar, no hay un lugar físico para guardar, y hay lugares que los municipios pagan para guardar los papeles. Digo, hasta en eso también vamos a estar economizando, así, un montón de plata, que a veces uno no toma conciencia de la cantidad de plata que es. Así que es imprimir en una etapa principal el cedulón con el membrete, acumular cajas en, claro, espacios que se pueden reutilizar, claro, utilizar tóner para imprimirlo, enviarlo al correo físico, claro, pagar por cada documento que se envía, y bueno, todo esto, estas erogaciones tan importantes, se van a poder optimizar con este sistema. Ahí está, bueno, Mari, gracias por tu tiempo, gracias por contarnos, y vamos a seguir difundiendo para que la gente se vaya enterando de que hay que sumarse al cedulón digital. Gracias. Bueno, Marce, gracias a vos y quedamos atentos a cualquier consulta de los vecinos. Un abrazo. Ahí está Marina Mosé, de Modernización y Gestión Comunitaria, creo que es el... De calidad. Ahí está, gracias, amiga. Un beso grande. Ahí estaba, a sumarse. Yo te avisé, justamente de eso se trata, yo te avisé de cómo funciona esto. A esta hora, 11:15, momento de que vayamos al móvil en las callecitas de la ciudad. Hoy vamos a hablar de cómo vienen las liquidaciones de verano, viste que ya empieza, porque empieza la parte de invierno, va a llegar el invierno y bueno, empiezan a sacarse las liquidaciones del verano. Hay que aprovechar por ahí muchas oportunidades de cosas básicas. Siempre Lali Germaneto nos contaba, hay que aprovechar las oportunidades, cómprate lo básico, no compres lo que está último de moda, porque a lo mejor el año que viene no te quedas afuera. Pero si son cosas básicas, aprovecha, compra y podés ir guardando lo clásico, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué hay en las calles de Carlos Paz. Ya está Sofi Pérez con nosotros. Sofi, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marce? Muy buenos días. Y así es, hay que aprovechar porque se viene otoño. Entonces ya los locales están buscando hacer este cambio, claro, ¿no? de temporada. ¿Y sabes dónde fue lo primero que vi? En Calzado, acá en este local de Calzado, multimarcas. Mira, 40%, 30% y hasta 20% de rebajas. Y mira qué lindo dato, Tres cuotas sin interés, Marcelo. Me gusta eso. Esto no se consigue en este contexto del país, es donde verdad. La inflación supera el 15% mes a mes, ¿no? Bien, sí. Pero mira sí. Que, ¿ves? Mira, por ejemplo, mostrámelo acá, Betito. Ah, está bien. Está mostrando la opción, Visi Master, tres cuotas sin interés, naranja. Naranja con 10%, que no es nada. No es nada. 10% no, de interés, zeta, no chao. Es nada. Claro. Mira. Exacto, vos elegís. Por ejemplo, estas antes estaban a 40 mil pesos y ahora están a 28 mil pesos, ¿no? Otras que estaban a 30 mil, ahora están a 24 mil. Claro, claro. Sofi, ¿a vos te comprarías algunas de esas? Sí, como vos decís. Claro, porque te mostraba justo esas negritas que no fallan, ¿viste? No que fallan. Son. Mira, esa demonio está re.
de como tipo chanclitas, no fallan, ¿me entendés? Uno cuando ya tenés los colores principales, es lo mejor, ¿no? Porque sabés que lo podés usar todas las temporadas siguientes. No, bueno, estos colores también están preciosos, te digo, ¿eh? Así ese rosa, ese pastel, claro, 40.000, ahora 32.000, 8.000 pesos. Nude, claro. Muy lindos colores, son colores pastel, los de atrás también, un azul pastel, muy claro, preciosos. Claro, claro. ¿Eh? Claro, bueno, claro. Bueno, para tener en cuenta que también hay rebajas, por lo que estamos viendo ahora, en calzados. Había visto después, hay otros aquí en Espel, otro lugar también de calzados, 2x1, dice, en productos seleccionados. Claro. ¿No? Por supuesto, ¿no? Claro. Vamos a buscar algo de última moda, por ahí esos no tienen tanta rebaja. Pero está bueno para ir a chusmear. 2x1 productos seleccionados. Claro, chusmear y guardar, ¿viste? Para otro año. Sí, sí, sí. Y mira, y bueno, las chicas todas se frenan a mirar. Ahí están, está de lleno el local, de todo tiene, desde botas, borcegos, sandalias, mirá, tacos. Las chicas ahí como están chusmeando. Hay que ver cuáles serían esos. Claro, sí, hay que aprovechar, chicas, por ahí, ¿viste? El 2x1 sirve, ¿o no? Sí, total. ¿O no? Sí, nosotros venimos de vestirlo, sí, sirve. Lo que pasa es que hay poco dinero. Hay poco dinero, ¿no? Entonces por ahí no es una prioridad. De Santa Fe. Sí. Claro, por algo se llevan para allá. Por supuesto. No, pero está lindo, Córdoba. Gracias, señora. Ahí está, claro. Y bueno, y sí, es verdad, uno lo primero que recorta, Marce, es la compra de calzado e indumentaria, te digo la verdad, sí. ¿No? Comprás un école y empezás a pegar todos los zapatos, ¿viste? Tal cual. Mirá acá al frente. Vamos. Deben estar cambiando la vidriera las chicas de materia, porque dice liquidación y no hay ninguna... Ya liquidaron todo. Todavía puesto. Ya liquidaron todo. Tal cual, pero no, capaz que estén armando la nueva vidriera. Claro. Así que atentos con eso. La liquidación. Bueno, mis amigas de Invicta también. A ver qué tiene Invicta. Me dicen que hace varias semanas que están haciendo. ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Estamos en vivo para Carlos Paz Televisión. ¿Cómo les va? Ay, bien. Te vemos siempre por C5N. Ay, bueno, muchas gracias. ¿De dónde son? De Berisso, provincia de Buenos Aires. ¿Provincia de Buenos Aires? Sí. ¿Y qué se llevan? ¿De todo? Mira, Marcelo. Marcelo es el conductor, por eso le estoy hablando a él. Alfajores, qué rico. Sí. ¿Cómo le han pasado? Está hermoso. Espectacular. Vinieron una época tranquila. Sí. Sí, bastante tranquila. Altos del Valle. Ah, sí, acá cerquita. Sí. Lindo. Claro, qué lindo. ¿Sabés dónde queríamos ir y no, todavía no sabíamos? ¿Dónde estás vos siempre? ¿En las parrillas? Ah, al Balneario Playas de Oro querían ir ustedes. Claro. Balneario Playas de Oro. Claro, a ellos les gusta que tienen el río abajo y la parrilla arriba. Eso. Pero sí, así, lo buscás así, Balneario Playas de Oro, porque queda a unos 15 minutos del centro en auto, ¿no? No es bien céntrico, queda en la zona sur de Carlos Paz, pero bueno, así se llama. Bueno, los dejo que sigo en vivo, gracias, un placer, que anden bien, cuídense, me se llevan. Qué lindo. Bueno, muchas gracias, chao. Sophie, perdón, ya Marce, ya te dije. Tampoco quería, viste... ignorarlos. No, está bien. Hay que tratar bien. Mira, hasta 50% sí, off. Sí. Me da un montón. Han contado efectivo. Entremos. Y me decían, ¿entramos? Sí, entremos. Porque son medias tímidas mis amigas. Una se escondió ya directamente. ¿Cómo se va a esconder? Pero sí, es difícil. Encima la dueña no está, entonces todo ya, si estuviera ya la estaría retando. Claro. Yo acá les chusmeo todo, te digo la verdad, Mira, promo en contado efectivo estas remeritas para todos los días. Claro. ¿8.000 pesos? Sí, 8.000 pesos. Es re buen precio, Sofía. Para todos los días. Sophie, eso es lo que dice Lali Germaneto, que hay que comprar brillitos. Cosas básicas. Que te sirven para siempre. Ok, que no falla. Que no falla. Claro, y negro que no falla. Te falla, ¿no? Es así,
También, qué lindo Rihanna, la amamos a Rihanna. Sí, la amamos. Bueno, esto está a 8,000 pesos, ¿eh? Muy bien. Que nunca vienen mal las remeras. No. Claro, sí, es verdad, buenos precios. Más que nada veíamos en eso, ¿no? Liquidamos todos, remerones también. Qué lindos son los remerones, porque te tapan todo, te digo, la... Después de un verano a full, claro, claro. Está, te tapan la chicha, mira que está de moda. Y encima está de moda. Mirá qué lindo de Leonardo DiCaprio. Pero bueno, estos están a 9,000, te digo, ¿eh? Bien. 9,000, Nirvana. Bueno, hay que aprovechar estas ofertas, te digo. Sí. Para que te queden para después, claro, para el próximo verano, ¿eh? Claro. Estas remeritas, ay, las chicas se vuelven locas con estas remeritas. Sí. 5,000 pesos. Re bien, básica. Remera top. Sí. Linda. Tal cual, ¿eh? Bueno, 5,000 pesos. Hay que aprovechar estas liquidaciones, claro, ¿eh? Claro, claro. De todos los colores, mirá qué lindo este color. Mirá cómo te resalta este color. Sí. Hermoso, ¿eh? Te vemos a 10 cuadros. Hermoso. Claro, no te perdés, ¿eh? No te perdés. Pero bueno, pero están lindos, están lindos. Ahí les mando un saludo a mis amigas. ¡Chao, chicas! O sea, saluden aunque solo. Sea, claro. Ah, ahí no, está. Atrás están. Sí, se entiende. Están escondidas, te dije que se me escondieron. Sofi, ¿sabes que quiero ir para el otro lado? Pero. Para el otro lado, enfrente. ¿Para allá? Para el otro. Para arriba. ¿Para allá? ¿La iglesia? Sí, ¿sabes que enfrente está el local de hombre? Séptimo. Ajá. ¿Te ubicás? Ahí bueno, en diagonal sería. A ver, sí. Al lado del bar. Chaplin. Acá dice liquidación en grande. Acá dice lo liquidación estoy en grande ahí. Séptimo, sí. Vamos a chumear cartel... ropa de hombre. Sí, a ver, sí. A ver qué es lo que hay. Me Esto encanta, es pleno centro sí. de la ciudad. Estamos mostrándole había... a ustedes la liquidación. Anda. Sí. ¿Y esto dónde estaba? A ver. Traten de que no lo choquen. Se me fue el Beto, nos dividimos. Anda, Beto, anda, séptimo. Anda. Yo ahí cruzo. No, que vaya el Beto. Se fue el Beto. Va solo. Anda, Beto, anda, chao. Sofía, chao, trata de que no te... Me saluda. Ahí está, ahí va caminando. Acá, Beto, ¿ves? Claro, para ver ropa de hombre también. Ahí está, claro, mira, ahí está también. Mira, grande, tiene el cartel grande. Que son los mismos, creo que son los mismos dueños de materia, Sofía, por eso. ¿Viste que tiene el mismo por cartel? Eso es la misma cartelería. Claro, el mismo cartel porque son claro, los mismos. Claro, ves, mirá. Por ejemplo, mirá esta camisa. Sí. 18,000 pesos, ahora 10,000 pesos, 9,900. Claro. Porque vos te voy a contar, te tiro un dato. Re bien. La Fibrana, viste que por ahí es fácil usarla, después ya no la usas más. Hasta el próximo verano, ¿viste? Sí, es verdad, no la usamos más. ¿Es ahí que es? Bueno, ¿qué es ahí que bajó? Para verano, negro, justamente. Eso negro a la izquierda. O sea, es que estaba tratando de ver mientras vos me hablabas. Sí. Un jean negro. Un jean negro, clásico, está bueno. Sí. Mira, un montón. Chupín. Sí. Son 7,000 pesos menos. Alto o baja, sí, 7,000. Eso están re de moda. Son como bermuditas esas, Beto. Mira. 17,000, 9,900. Está lindo ese, ¿eh? Sí, bajó bastante. Bajó bastante. Sí. Y después yo veía, a ver, sí. Hola, chicas. ¿Puedo pasar a mostrar la liquidación? Estamos en vivo para Carlos Paz Televisión, para CPTV. Muestro esto. Gracias, chicas, están acomodando todo. Bueno, mira, claro, liquidación. Camisas, ¿qué es lo que veíamos? 9,900. Contado efectivo siempre soy. Sí, obvio. Importante sí, destacar. Son las que vos decías, Marce, querido. Claro, todas las fibras. Mira qué divino esto, Beto. Esa es un clásico. Eso hay que comprar, así. Un clásico. Para, me díselo a Beto, a ver. Este es un clásico. ¿Querés probártelo, Beto? A ver. Esa para el noticiero, para que conduzca el noticiero de la noche, está buenísima. Se enredó. Claro, ¿ves? O colores así, mira qué bello este color. Es me un encanta excelente cómo color. El color. Fue uno de los colores de temporada, eso, ¿eh? Por ahí, si no te animás,
Claro, si no te animás a algo así, claro, vas a un clásico, digamos. Está bueno. Esta para el noticiero, dice el Beto. Va a ser la tercera. Con ese no. Después se va de joda, como lo hace a las 12 de la noche. Él le gusta sí, hacer... sí, dice que... Para eso está Jorge Elena, ¿eh? Para vestirse con un gusto feo está Jorge Elena. No. Y sí, hay que decirlo. O no, Marcelo. Pero mira esa, qué buena está, 9.900 pesos. Negro también. Sofi está, está muy re bonita. Bien esa de 10.000 pesos. Muy bonitas, ¿eh? ¿Qué fachera está, mitad y mitad? Ah, qué bueno, no lo he visto. Chiquito talle. Sí, me gusta. Re fachero. Me gusta, me muy gusta. Muy fachero, te digo, ¿eh? Bueno. Mirá que viene, ¿eh? Y después que tenemos las abajo, esas. Ah, las mallas también. Esas son las, esas están preciosas, mangas largas, ¿eh? Sí, sí. Los short también, 10.000 pesos en... Que nunca falla, ¿eh? Siempre la liquidas alguna malla. Si tenés una malla nueva para empezar el verano, obvio, que viene. Y aparte, hay mucha gente que se ve de vacaciones en esta están época, todas. Sofi. Está bueno eso para aprovechar si te vas al calorcito, bueno, de Brasil, claro, por ejemplo. Sí, tal cual. Me vi muchas redes, mucho en las redes eso. ¿Viste? Liquidación, ¿viste? Bermudas y pantalones blancos, 13.000 pesos. Claro, porque el blanco es de verano. Sí, el blanco es típico de verano, pero es un clásico, Sofi. Hay que aprovechar es de verano, esa cosa. Claro. Claro. Sí. Hay que tener, es fachero. Siempre, siempre. ¿Qué chombas? Ah, mira, las chombas estaban a 18.000 y ahora están a 10.000 pesos. Re buen mirá precio. Qué lindas las chombas, Beto. ¿A vos te gustan las chombas? Yo vi chombas hasta de 40, Sofi, en este verano, ¿eh? Hay talles especiales, sí. 80, me dijo. Constanza me dice que vio chombas de 80. Imagínate que están 10.000, ¿sabes cómo? Beto usa muchas chombas. Sí, yo le compré en diciembre. Yo le compré en diciembre a mi papá y conseguí precios, pero había que buscar, te digo, ¿eh? Claro. Y era diciembre, imagínate. Mira que está bueno para aprovechar chombas en los hombres. Muy lindas. Mirá. Beto, ¿te gusta? ¿Querés que te compremos una? Yo te presto la tarjeta, Beto. Mira. Es contado efectivo, Sofía. Hermosa. Ah, bueno, le preguntamos cuánto queda con la naranja, no pasa nada. Decirle a Carlito que nos haga un descuento. Beto, lo arreglamos. Al dueño. Claro, le decimos. Claro. Que le haga descuento a Beto. ¿Y las musculosas y remeras? 8.600. También. Todo te lo aclaran con todo efectivo, por supuesto. Re bien. ¿No? A ver las remeras que hay. Esos otros. Sí, musculosas, qué lindas. Ahí el chico sí, ya está eligiendo, ve, está aprovechando. Las veamos. Sí, 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 sí. Ya está seleccionando lo que le gusta, te digo, ¿eh? A ver, che, déjame ver algún color que me guste. Bueno, el blanco nunca falla, ¿qué querés que te diga? Es difícil de tenerlo limpio, pero el blanco... Ese para Beto va, te digo, ¿eh? Lindo algodón tiene, ¿eh? O sea, mira, Sofía, te chumea hasta la calidad, mira. Sí, Beto, está para vos bueno. También. Sí, la toqué a ti toda. Sofía, ¿usted sabe algo de algodón? Linda, ¿eh? Te digo. No, no mucho, no mucho. No, te no, digo pero después de tanta ropa que te... Esa mano es de Beto también que toquete. Se está probando, ay, Beto. Tiene cuello redondo y cuello en B. Vamos a probarnos para los gustos. Vamos los probadores con Beto. A ver. Vamos en vivo con Beto a los probadores. Tal cual, ¿eh? Sí, 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 es verdad. Hay de todas, hay clásicas y algunas que tienen... Pero re bien, Sofi. Me gusta. Hay que aprovechar. ¿Sabes que hay que aprovechar eso? Si te quedan unos pesitos, hay que aprovecharlo. Qué lindo. Mira qué lindo color, Beto. Me gusta ese verde. ¿Te queda? ¿Algodón y qué? Es como un modal esto. Y modal, claro, tenés razón. Ah, está bueno, sí, me gusta. Más elastizado. Mira cómo sabe, Beto. Sí, el modal también es lindo. Sí, mira cómo sabe, Beto. ¿Sí? Ah, tuvo tienda en Villa Cañas. Ah, el Beto hecho en de Venado. Todo. Tuvo tienda de ropa. Muy lindo, muy lindo. Ay, Beto es guapo. Es guapo. Bueno, ahí estaba bueno, para tener en cuenta. ¿Sabés dónde también vi muchos las vidrieras? Sí. En Estrada. En la Galería Estrada. En la Estrada. Bien. Ahí, exacto. Ahí entramos y vimos con Beto que varios tenían también 20, 30, hasta 50% de descuento. En los locales de hombres, en dos locales de hombres vi también. Qué bueno. Así que te digo que varios están haciendo que lo aprovechen, mismo. Ahí que... se notan las rebajas. Claro, claro. Hay que aprovechar las rebajas, Sofi. ¿Vos compraste algo en estas rebajas?
No, es más, estoy aprovechando para verlo en vivo contigo, te digo la verdad. Aprovechamos. Porque... Hola. Bueno. La piropean. No, me mandan saludos a Favale de los conductores. Ah, claro. Pero Sophie, al Beto también lo saludaron por eso. Sofi, qué bárbaro esto de C5N, hay que ser sincero. ¿Cómo se ve? Sofi, impresionante. Claro, más que nada lo que hacemos, viste, los fines de semana. Claro, salís a la calle y mirá y todo el mundo te reconoce, los turistas te reconocen. De Santa Fe, bueno, saluda, viste que por ahí la gente ve la cámara y quiere saludar. Eso también pasa. ¿Y del auto iban? Pasó un auto y saludaba. Muy bien. En el auto decían saludos a Santa Fe. Qué bueno. Pasaban qué bueno. Y saludaban. Porque ven la cámara, lo ven al Beto, un camarógrafo tan guapo. Entonces la... Habla de la caminata. Claro, eso. Sí, es. Una caminata de marcha atrás hizo todo. Qué bien. Claro, bien, por eso, Sí, y mucho jubilado, Sofi, sí, en la calle, sí, ¿no? Sí, sí. Estamos en esa época, tal cual, todos, mientras vos caminas, Sofi, ¿tuviste oportunidad de ver algo de precios de ropa de invierno? ¿Chusmeteaste algo? ¿Hay algo o todavía no hay nada? No, porque lo que he visto, vi buzos de verano, ¿viste? Claro. Lo más abrigado que podemos conseguir por ahora, ¿eh? Como que todavía no está... Todavía no vi la... Claro. Claro, no lo han puesto en vidriera, porque obviamente que eso se compra a principio de año, pero no lo han puesto en vidriera todavía aprovechando la liquidación. Necesitas sacarte todo la mayor cantidad posible de verano para empezar a poner después el invierno, ¿no? Tal cual, ¿ves? Mira, acá estamos en otro local de mujeres. Sí. Liquidación dice 30%, mira, una mujer se frena, de descuento. Bien. Pero ves, las vidrieras todavía son todo de verano, jeans, claro. Colores de verano, blancos, estos pantalones de fibrana que son divinos, shortcitos, musculosas, qué cómodo, ¿no? Sí. Hay que ver esos vestidos negros también. Todo lo que es oversize ahora está buenísimo, Sofi. Yo estoy fascinado con el oversize. Queda hermoso. Queda lindo, te digo, Sí, a mí me gusta también, pero bueno, también hay que estar como estás vos de flaco, te digo, porque no a todos los hombres les queda bien el oversize. En una época estaba gordito y no me gustaba nada el oversize, ahora ya que estoy más flaco sí me gusta, pues me queda bien. Y no, claro. Acá también, mira, es complicado. Mira, promo, 20% en efectivo, sin recargo con crédito. Ah, ojo, o sea, el precio queda igual. Es importante que lo aclaren a eso, Sí. Y el cartel de nuevo de liquidación, porque estamos en las mismas porque la misma marca, dueño. Digamos. El que mismo vos me dueño. Decías recién de hombres, claro. El mismo dueño tiene la mitad del centro. ¿Qué pasa con la cremita top del espectáculo? ¿Cómo estás, Omar? Estamos en vivo y en directo para Marcelo Arias. Claro, nosotros estamos siempre en vivo, Omar. Siempre en vivo. ¿Cómo estás? Saludos para Marcelito. Bien, trabajando porque tenemos función ahora jueves y viernes con la revista de Cocodrilo. Así que, nada, yendo a los hoteles, mira, acá tenemos todo ya organizadito. Muchos jubilados, ¿no, Omar? Muchísimos jubilados en todos los hoteles. Así que, bueno, ahora el trabajo cambia. Hay que ir a buscarlos al hotel, trasladarlos, ofrecerles y que vengan al teatro. Somos la única hora que quedó en Villa Carlos Paz, como siempre. Quedó en marzo. Exacto. Jueves y viernes. Jueves y viernes, 22:45. Ah, y el viernes, importantísimo, el viernes es el Día de la Mujer. Sí. Regalamos 100 entradas gratis para 100 mujeres de Villa Carlos Paz que vengan a disfrutar su día. Ah, buenísimo. Qué lindo, es un halago, Eso para el viernes, que es el Día de la Mujer. Claro, el 8M. Vamos a tener 100 mujeres invitadas a Villa Carlos Paz para que vengan a disfrutar su día y el teatro. Gracias, Omar, un gusto verte como siempre, Siempre está fijo acá, trabajador, Omar, en el centro. Tendría que en uno... Claro que sí, lo cruzamos también el fin de semana. Vos no sabés la cantidad de mujeres que sacaban fotos con Omar, No te lo digo de verdad, lo mostrábamos en vivo a eso. Mirá acá, esto, ahí hay mucho Levi's. Omar Suárez. Bueno... Ay, por cierre. Esto es marca. Así que es un datazo y se van, exacto, sí. Yo me había enterado cuando se empezó a complicar la situación,
Ya dijeron que era el último verano. Hacían la temporada y es se carísimo ese local, Sofía. Es carísimo el alquiler de ese local, digo. Exacto, hay que ver también cuánto es. Sí, sí, sí. Ahí eso tienen ropa re linda, ¿no? Sofía. Sí. Hermoso este local, precioso. Sí. Bueno, 50% de descuento por cierre. En este la segunda caso, prenda, viste que es la trampita también, hay que ver qué es la cierre. Segunda prenda. Y hay que ver en la segunda prenda, tal cual. Acá también, 30% de liquidación en la segunda prenda, exacto. Es más, viste que está escrito igual. Claro. Entonces, por eso. Claro. Bueno, ahí está, artículos seleccionados, solo efectivo, no débito. ¿Qué haces en este caso? Te vas al cajero y sacas la plata. Claro, claro. Promo jean, solo efectivo. ¿Ves? ¿Viste cómo el cash es otra cosa acá en Argentina? Exacto. ¿Eh? A mí sí me pasa lo de querer pagar con débito y me dice no. Bueno, fui al cajero y saqué la plata. Las chicas te lo dicen, chene, te conviene, llegate al cajero y... ¿Qué? ¿Qué te gusta? Chombas de 10.000. ¿Te gustan las chombas a 10.000 pesos, Beto? Re bien, Sofi. Y son calidad, son de sí, calidad, ¿eh? Son lindas. Mirá qué bonitos estos colores que hay. ¿Viste, Beto? ¿Querés que te preste? ¿Querés que te preste? Bueno, va. Vos tenés que aprovechar, Beto. Yo te dije. Es que vos sabés que sí, Sofi. Vos sabés que hay que aprovechar este momento. Este es el momento. Porque la chomba te sirve para cualquier claro, verano. Claro. Exacto. Mirá. Y para el invierno también. Los hombres usan chombas en el obvio. Invierno. Se ponen un busito y listo. Y zafan. Liquidación verano, tres cuotas sin interés acá en Dromo también. Dromo. Linda ropa, ¿eh? A mí me gusta Dromo. Tres cuotas sin interés acá te hacen esto. Sí, está mi amiga Anita. A ver, por ejemplo, están las musculosas. ¿Quién está? No, no es ¿la ves vos? No, es mi amiga. No sé quién es. Ok. Bueno, ¿ves? Mira, esta chomba. ¿Cómo es esta tela? ¿Piqué? Piquet. Exacto. 27.300. Claro. Se lleva mal con Shakira. Porque se estaban como en 30 y pico, ah, Sofía. No le gusta. Ah, perfecto. Por eso se nota ahí la una chomba, rebaja. Gerard acá Piqué. También, mira la chomba. Mira, Beto. Gerard Piqué. estaba a 41.000 y ahora que está a 35.000. Claro. Y otras estaban a 34.000 y están a 29.000. Claro, claro. O sea, ahí son más caras. Pero ves, ahí estamos viendo los números que están empezando a crecer. Sí, claro. Bueno, estamos en distintas variedades. Acá también, 3x2 más 3 cuotas sin interés. Bien. Mira, dos remeras, 25.000 pesos. Bien, bien. Dos chombas, 30.000. Dos camisas, mangas largas, 40.000. Sí. Está re buen bien. Buen precio. Sí. Hartfield tiene, es linda ropa esa. Buen precio, ¿eh? Clásica, ¿no? Ropa clásica. Linda, linda, me gusta. Linda. Claro, que es lo que decimos, ¿no? Pero bueno, ahí mostramos un paneo general. Genial. ¿No? Genial. Las liquidaciones que encontramos. Buenísimo. 2x1, 3x1. 3x2. Impresionante, Sofi. ¿Qué querés? Hay que aprovechar. Miren esto, qué impresión. Ya se sacan foto con esto. ¿Qué es? Este es el de. Está combinada Depredador. Encima de la mujer, justo. Depredador se llama. Claro. Depredador. Lo tiene ahí parado en medio. Debe ser de la casa de. No, me da miedo. De ahí abajo, de la de los. De acá al lado, del loco. De Alegre. Del Gaby, sí. Del Alegre. Exacto. Exacto. Sí, sí, como vio libre esto, hasta que no le digan nada, lo puso. Es verdad. Se parece a mi suegra a la mañana. Genera atracción también. No, qué suegra, no diga. Qué malo que sos. Sofi, gracias por mostrar esto. La verdad que está bueno de mostrar la liquidación. Y bueno, cuando venga la nueva temporada, iremos a chusmear la nueva temporada, los precios de las camperas y esas cosas para que la gente vaya los teniendo precios. Cuenta. Los precios, a ver cuánto aumentaron de un año para otro. Hay que ver. Sí. 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 Sí, 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 sí. Eso no sé si queremos saberlo. Exacto. Sofi, gracias. Saludo a Beto. Los dejo para que compren. Nos vemos, Marce. ¿Para qué compremos ahora? Vamos al cajero y compramos, Beto. Ahí está. Ahí está Sofía Pérez y Beto Pereira.
contando un poco. ¿Qué repercusión la de Sofi? ¿Vieron? Cada vez que sale a la calle, la gente cómo la para con lo de C5N. Y cómo garpa, digo, cómo garpa también, que Sofi esté mostrando Carlos Paz en C5N, porque después la gente opta por venir a Carlos Paz y no ve que le preguntan, che, ¿dónde es los asadores, eso? Claro, porque la gente lo ve y lo importante que es, sin que el municipio tenga que poner un solo peso para difundir la ciudad, se encarga Sofía de difundir la ciudad, está buenísimo eso, bienvenido sea, bienvenido sea. Vamos a hacer pausa, en el próximo bloque vamos a ir mostrando, vamos a actualizar algunas informaciones y tengo algunas cosas divertidas para mostrarles ya en la última parte del programa de hoy, ahí venimos. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Aléjalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Ten en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Diálogo, el cual más del 90% de lo que indica el índice inflacionario. Ayer la cana que dejan desprotegidos. ¿Sabías que desde hace 3 años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completa los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del Ciudadano Digital. Al adherirte a la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. Vení a Genesio y aprovechá la mejor financiación. 3 cuotas sin interés y 6 cuotas fijas súper bajas con el nuevo plan Cuota Simple. 5 cuotas, 0 interés con Naranja X y las facilidades de nuestro crédito Genesio. Compra online en geneciohogar.com.ar con la entrega más rápida. La continuidad de días con temperaturas extremas produce mayor uso de equipos de refrigeración. Por eso, seamos solidarios. Usa el aire siempre a 24 grados y solo en los lugares que estás habitando. Utilizando responsablemente la energía, mantenemos un servicio de calidad para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable. EPEC, la energía de Córdoba. Ser Clima presenta Temporada Verano. Para que el calor no sea un problema, tenemos aires acondicionados tradicionales e inverter, con los cuales podés ahorrar hasta un 40% de electricidad. Además, tenemos todo lo que necesitas para climatizar tu piscina y poder disfrutarla por mucho más tiempo con tu familia. Y para que te luzcas cocinando con tus amigos, vení a conocer la línea gourmet Tromen de hornos y parrillas.
Ser Clima hace que tu verano sea perfecto. Vení y asesorate en nuestro local en San Martín 2290. O podés hacer tu consulta al teléfono 3541-359051. Y ten en cuenta que en Ser Clima tenemos todo para climatizarte en verano o invierno. CPTV, 10 años junto a vos. Convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. Prepárate para la vuelta a clases con Genesio. Muebles de estudio, computación, tecnología y mucho más para arrancar bien conectado. Comprá online en geneciohogar.com.ar con la entrega más rápida. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. Yo te avisé a los últimos minutos y vamos a charlar un poco y vamos a debatir un poco porque Samu trajo hoy, está bueno esto porque entre todos vamos armando. Ayer discutíamos y lo discutíamos fuera del aire y contaba Sofía Cañone, ella fue, hizo su residencia en Buenos Aires de medicina y contaba lo que se vivía en el conurbano. Y contaba un poco de lo que significa esto de que en Salta van a empezar a cobrar a los extranjeros nada más nada menos que la internación, ¿no? 170 mil pesos por día. Bueno, Sofi contaba que en su experiencia aquí en Buenos Aires, que había gente que venía de Bolivia
bajaban en Buenos Aires, bajaban y se iban directamente a atenderse al hospital, ¿no es cierto? Y como esa gente no tenía domicilio en Argentina, vos no le podías dar el alta. Entonces esas personas se quedaban dentro del hospital, algunos como viviendo un montón de tiempo, porque vos no le podías dar alta porque si no era abandono de persona. Qué tema. Entonces está bueno, son historias que uno las cuenta. Que por ahí voy a decir, bueno, pero la parte humanitaria, pero en esta parte también, ¿no? Porque había gente, ella contaba, que veían los pasillos argentinos tirados porque no había cama y ocupaban las camas estas personas que venían de afuera y que no les podías mandar a la calle porque no tenían un domicilio en Argentina y era abandono de personas. Un lío. Bueno, eso habrá que legislarlo. Miren lo que hacen en Bolivia, que es interesante lo que plantea acá este caso. Miren, la historia es así. Bolivia es uno de los países con costo de gasolina más bajo de toda Sudamérica, 0,5 centavos de dólar. O sea, menos de un dólar. La mitad de un dólar sería, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo? Claro, 50 centavos de dólar, pero solo para nacionales. Siendo extranjero, se debe abonar el valor internacional y poder tanquear, o sea, llenar el tanque. En algunos lugares es toda una aventura. Y ahí vamos a ver, mira, ahí va el video. ¿Me puedes cargar? ¿Tiene placa boliviana? No. ¿Y cómo se hace en ese caso? Parece que buena onda, sí. Me va a dejar hacerla, que te pones el bidón y ahí la pones acá. Claro. Voy a hacer tres más. Veinte más y ya. Muchas gracias, Claro, hay que hacer la trampita. Dale, muchas gracias. Si no tenés patente boliviana, te cobran otro precio. Miren. Si vos tenés patente argentina, sonaste. Tenés que pagarlo valor internacional. Ahora, interesante la propuesta de los bolivianos, porque eso es a lo que yo discuto en Argentina. Nosotros producimos la nafta, producimos nosotros, sacamos nuestro propio petróleo, pero lo pagamos como si lo exportáramos. ¿Me entendés? O sea, pagamos el valor internacional. Pero ahí no pagan el valor internacional. ¿Ven cómo funciona también? Esto hace a que mejore la economía también, porque no, los precios son otros, del transporte. Digo, hay que ser un poco más vivo también en Argentina. Si nosotros estamos generando, ¿por qué se la van a llevar todas las petroleras? Digo, está todo bien con la Libertad Avanza, ¿no? Pero en ese caso están llevándose como si lo importáramos al gasoil y a la nafta. No está bueno, me parece que no. Si lo estamos produciendo, deberíamos tener un precio para nosotros y un precio para los extranjeros. Muchas veces, con esto en la época anterior, cuando estaba barato la nafta, se cruzaban por las fronteras a cargar naftas en Argentina. Claro, nosotros tenemos que haber hecho lo que hacen ellos. Che, no, vos sos de otro país y no, te cargo con otro precio, el precio internacional. Pero para nosotros deberíamos tener un precio... Para los argentinos, digo, no sé, de pronto me parece, Barril criollo se llamaba, que yo estaba de acuerdo porque eso significa también que va a la producción, al agro, al transporte de los alimentos, porque todo eso influye justamente, ¿no? Al transporte público de pasajeros, influye en todo. Bueno, estamos en otro mundo, ni mejor ni peor, distinto. Vamos a decirlo así, de esa manera, para ser correcto. Pablo Giachero me va de este lado aportando datos del barril criollo, es verdad, barril criollo se llama, muy bien. Y para ir cerrando ya esta, bueno, si quieren después seguir debatiendo con Pablo Giachero, algo divertido, vamos a cerrar bien arriba. Miren esto, miren, esta señora fue temprano, ¿vieron que dice al que madruga Dios lo ayuda? No siempre, mira, fue tan temprano, miren lo que le pasó, se quedó enganchada, pero ¿de dónde? ¿De los calzones? ¿De dónde es eso? Calzón chino le está haciendo. Mira lo que le pasa a esta señora. No suelta el carrito. Estaba muy temprano. Fue antes de que abriera el supermercado. Ay, 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 ay. Salen desesperados, claro, a soltarla. Vos sabés que la señora te puede. Eso no sé dónde es, pero te puede hacer juicio. ¿Sabes?
Claro que puede ser quiz. Ahí la deja, la se engancha. Quedó enganchadita, pobre. Estaba apoyada, esperando que abriera el supermercado temprano. Y le agarró, mira, mira, la agarró. Decí que quedó colgada y no que se... Porque bien por el calzón ese, ¿no? Que tiene, que de buena calidad. Que te, el pantalón, no sé qué es, que te resiste todo, ¿ves? Muy bien. La señora con el carrito que no sé. ¿Tiene un bastón también? ¿O no? Del mismo carrito, ahí soltó. Pobre señor. No, es maravilloso. Al que madruga no siempre Dios lo ayuda, hay que tener cuidado. Si vas tempranito a comprar al chino, trata de no apoyarte en la persiana que te puedes quedar enganchado. Pobre señor. Uno de los virales más importantes, porque esto no es acá, es en otro lado. Acá lo plantea la BBC de Londres, ¿ven? La BBC de Londres, que es muy divertido. Impresionante. Bueno, llegamos al final, nos vamos. Mañana volvemos, obviamente, como siempre, a las 10 después de a la mañana noticias. Y nosotros vamos a compartir, dejamos ahora a CPTV Noticias con Paulito Giachero que va. La promo, me olvidaba la promo del Día de la Mujer. Gracias, Coti. La promo del Día de la Mujer. No te olvides que tienes la oportunidad de pasar de un día espectacular en el spa del Hotel Mónaco. La vas a pasar genial. Hay sauna húmedo, sauna seco, hay de todo. La vas a pasar muy bien. Vos, si estás adherida a lo que es la factura, la tenés en orden, aparte de tener que tenerla al día, podés participar. Escanea el código acá, mirá, el código acá, escaneas este código y ya estás participando en nuestro Instagram, @cptoficial, ok. Escanea ahí entonces y podés ganarte un día de spa en el Mónaco. Genial, para vos y para un acompañante. No vas a estar sola como loca mala, no. Vas a estar vos acompañada, ¿eh? ¿O sí? Sola como loca. Pero está bueno, mejor con amigas, ¿eh? Está más divertido, ¿eh? Así que lo pueden hacer entonces. Va a haber 3 vouchers para 2 personas para que puedan disfrutar nada más ni nada menos que de un día de spa. A escanear el código y participa, o si no, métete en @cptvoficial.ok, que es el Instagram de Carlos Paz Televisión, y podés definitivamente participar. 11 años de CPTV, del cable CPTV, así que estamos celebrándolo de esta manera en este concurso por el Día de la Mujer. Ahora sí, nos vamos. Giachero viene con CPTV Noticias. Gracias, chao.